El invicto de la Cabrera se enfrenta el día 22 a Rubén Nieto por el Campeonato de Europa. Una batalla que marcará precedentes. Hoy se sienta con nosotros para contarnos sus sensaciones. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya hemos terminado el entrenamiento, así que ya muy bien. A tan solo 10 días de la pelea, ¿cuáles son tus sensaciones? Muy buenas. Mejores que nunca, muy bien preparado, psicológicamente muy fuerte, como siempre, y con muchas ganas. Cuando recibiste la llamada de que había sido el elegido por Rubén Nieto para su defensa voluntaria, ¿qué pensamientos te vinieron? Alegría. Es una pelea que me ilusiona mucho, aunque sea con Rubén, que bueno, nos teníamos cariño porque somos compañeros, algunas hemos trabajado juntos, pero me da igual, yo quiero ese título, quiero llegar a lo más alto, y entre lo más alto y yo en este momento se interpone Rubén, así que pues, a por Rubén. Tan solo 2 meses han pasado de la disputa del título del internacional, un mes de la disputa del internacional, otro título más, volvemos a disputar. ¿Cuánto trabajo hay detrás de todo esto? Bueno, pues todo boxeador que haya hecho peleas con esta continuidad por títulos y a distancias largas, sabe que por mucho que te lleven una carrera cuidada y te lleven los entrenamientos lo más medidos posibles y todo bien, es muy duro. Siempre hay que dar el peso oficial, siempre hay que entrenar para hacer 10 asaltos o 12 asaltos y siempre con la presión de que es un título, cuesta mucho esfuerzo económico y hay que rendir y hay que darlo todo en cada pelea. ¿Qué opinión te refiere ese tipo de personas que vemos en redes sociales, en internet, que la carrera de Nicolás González es una carrera fabricada? Bueno, me parece que son gente que entra dentro de lo normal. En el momento en que alguien que destaque no sea criticado, algo no se debe estar haciendo bien. La gente critica que la carrera ha estado muy llevada, que si no sé qué, que si tal, pero aquí estoy y ahora voy a hacer la pelea con Rubén y vamos a llenar un pabellón gracias a esa carrera llevada. Si fuese tan fácil, no habría el morbo que hay de qué va a pasar, porque mucha gente da favorita a Rubén, otros me dan a mí, pero todos quieren estar allí a ver qué pasa. Sí, estáis ahora mismo un 50-50. Sí, bueno, habrá algunos que lo vean así, nuestro equipo no, y yo personalmente menos que ninguno. Salís los dos desde el mismo punto de partida, al fin y al cabo, los dos. Rubén tiene el título, pero Rubén lleva mucho tiempo sin pelear, Nicolás González lleva mucho tiempo encima del ring. Entonces, al fin y al cabo, partís casi los dos lo mismo desde el mismo punto, él siendo el campeón y tú siendo el aspirante. Sí, más o menos. Creo que es una pelea igualada y de ahí que el pabellón se vaya a llenar. Es una pelea que puede pasar cualquier cosa. Nacho abrió la veda, después Sitkovic, Doughty, Iglesias, Jamoye, menos Doughty, todos knockouts. ¿Es Rubén el siguiente? Seguro que sí. Yo estoy trabajando para ello y ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, en el momento que haya un error, lo va a pagar con la lona. ¿Crees que Rubén puede ganarte? No. Creo que es un campeón, pero creo que ha hecho de todas las peleas una batalla y eso al final nos pasa factura. Y yo ahora mismo me encuentro en un momento muy fuerte, aunque no deja de ser boxeo, obviamente. Creo que desde el punto estratégico no puede ganarme, pero es que boxeo siempre puede llegar una mano y que yo cayese, pero no puedo pensar que puede ganarme. Álvaro Gil, digno de nombrar en esta entrevista, de nuevo vuelve a conseguirte un título, además un título grande a nivel mundial, como es el título de Europa. ¿Cuánto trabajo hay detrás de las gestiones de Álvaro? Pues viendo la carrera de otros boxeadores y la mía, creo que el trabajo habla por sí solo. En poco más de un año y un mes, una cosa así, 6 títulos, entre ellos título España, título Mediterráneo, título Internacional y ahora título Europa. Creo que no hay que dar mucha explicación de eso. Hablemos de Marco Badal. ¿Cómo está Marco de cara? Háblame de esos momentos con Marco, esos momentos a solas, esos momentos de técnica, táctica. ¿Cómo está Marcos de cara a esta pelea? Pues yo creo que está tan enfocado como todos los del equipo
y sus sensaciones hacia el equipo son todo positivas, y al final eso se transmite en todo. Si el que te está entrenando y te está transmitiendo lo que sabe, te transmite tanta positividad y tanta facilidad, y esto te va a salir bien y vas a conseguir esto y tal, está chupado, sale solo. Así que es muy fácil trabajar con él. Esta pregunta es más para que te sinceres. Un pronóstico para la pelea. Un pronóstico conciso, rápido y conciso. Victoria por KO. Como has dicho, son 6 títulos los que vengo haciendo. Solo uno no lo terminé por la vía rápida. Tuve algún problema por lo que no pude terminar la pelea como me hubiese gustado. Hice la pelea con un problemilla entera y no pude noquear. Salí fresco en el primer round y le puse en el piso. O sea, se demostró que tenía pegada suficiente para noquearle. Y en esta pelea, si todo va bien, victoria por KO. Mirando a la cámara, mándale un mensaje a Rubén Nieto. Bueno, ya se lo dije, es algo que ya le he dicho a la cara, el momento que tengas un error, esta pelea es mía y te voy a hacer perder un título que siento que te ha costado mucho esfuerzo, pero es un título que quiero y que está en mi camino ahora mismo. Un saludo para Planeta Boxeo y os invito a todos los aficionados que el día 22 vayáis a la cubierta de Leganés en lo que será la pelea del año sin duda, y prometo darlo todo y hacerme con el título Europa. We'll be right back.